Hello, you guys! English class, back again to English. Vamos a dejar un poquito de pausa a los numbers, a los names de los numbers, y nos vamos a volver a los sounds, a los sonidos de las letters. Vamos a ver two letters que ya la hemos pronunciado, una más que otra, y yo siempre les digo, ¿cuál es? Y que la lengüita, ya saben cuál es. Ah, estos two sounds aparecen muchísimo en English, y cuando vemos esas letritas juntas, se combina y se forma este nuevo sound, como la CH. ¿Cuál era el sonido de la CH? Cha, cha, cha. Ch, ch, ch. Chip. Papita. Chip. Chop. Cortar. Chop, chop. ¿Verdad? Como chancho, digo yo. Ahora vamos a ver la otra, que es muy parecida, que es la SH. A la SH le gusta mucho el silence, le gusta el silencio. Entonces es como esas señoras de biblioteca que son como muy enojadas, que uno está hablando y les hace así, shh. Así suena la SH. Cada vez que veamos una S y una H juntitas a la par de parejita, va a sonar shh. Vamos a ver esta word. Eso significa barco. Ya sabemos que empieza con sh, porque tiene una sh, ¿ok? Sigue una i y sigue una p. P. No tiene nada más, ¿verdad? Entonces eso suena sh, ship. Ship. Y empezamos con silence. Ship. Siempre que veamos la sh, es una de silence. Otra word, si es con ch, dice chop, chop. Pero si es con sh, ya no significa chop, de cortar, de rebanar, ¿no? Shop, 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 tienda, shop, una tienda. Otra word que utilizamos mucho es de nuestros zapatos. ¿Cómo se decía zapatos? Shoes, shoes, zapatos, shoes. Este es un error muy común porque en español casi no hacemos esa diferencia. Un word que siempre pronunciamos mal es lo que usamos para lavarnos el hair. Nosotros usamos el shampoo y hay muchas personas que le dicen con ACH. Champú, y no se dice champú. Vaya, fíjense en la caja y tiene una SH en la botella. Se pronuncia champú. Si fuese en English, ¿ven? Entonces, ese es el sonido de la SH. El otro sonido que vamos a ver hoy es uno que ya conocemos y ya lo hemos visto, que es el de la TH. Este sonido de la TH es el que hay que sacar la lengüita. Siempre que estén las dos juntitas de manita, y ya lo hemos visto en muchos words, porque sale mucho. Y sale montones, hasta en los numbers. El number three. Three. Ese es un number que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no saco mi lengüita de la TH, estaría diciendo esta otra palabra. Tree. Tree. ¿Qué es un tree? What's a tree? Un árbol. ¿Ven qué diferente suena el word tree? Y si le meto la TH con la lengüita, three. 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 Ah, tres. El number three. No es un tree, es el number three. Tree. Three. Tree. Three. Estoy con acá dos lenguas como si estuviésemos hablando como Pato Donald. Entre los dientes. Así es el sonido TH. Lo vemos mucho en este word. Ajá. The. The. O lo vemos también, que ahorita que estamos en Science, viendo las cosas vivas, living things. Things. Cosas. Things. O yo tengo que pensar. Think. Think. Yo lo estoy exagerando para que ustedes vean cómo es ese sound. Casi nadie saca tanto la lengua. Con solo la puntita
entre los dientes es más que suficiente para que se nos salga ese sound cuando estamos hablando en English. Esos son sounds que son solo aparecen en el idioma de English, no aparecen en nuestro español. Entonces tenemos que enseñarle a nuestra tongue, a nuestra lengua, a ponerse en el lugar adecuado. Entonces vamos a hacer el word for today, que se trata justamente de estos dos words juntos, del shh y del da. Ajá. Para empezar a practicar con nuestros ears y nuestras hands a la hora de escribirlo. Entonces, let's pay attention. Today is Tuesday, 12th of August 2020. Muy bien, hoy es Tuesday 12th and our title, nuestro title, is called the sound TH and SH. Ok, en nuestra practice for today tenemos esto. Vamos a escuchar estos words. Unos words tienen SH y otros words tienen TH. Ok, ya escuchamos antes cómo suena cada uno. Vamos a leer estas palabras entonces. En algunos estos sounds van a estar al inicio o al final. Por ejemplo, path, path, sacando la lengüita al final y echando aire. Path, path. Ahora este se dice think, think, con esa K bien bonita al final. Think. Porque si no la digo bien bonita, puede sonar a otra palabra que se dice think, cosa. Think. Ahora aquí dice ship. Ship. Ojo que no es cheap, ¿verdad? No, chip, no, es ship. Como haciendo así el silence. Luego sigue shop. Shop. Ahorita sigue dish. Dish, dish. Y por último tenemos bath, bath, bath. Muy bien. Ahora hay que relacionar cada una de estos words con cada una de estas images, ¿ok? De estas pictures, de estos dibujos, de estos pictures. Voy a decir el name y ustedes lo escriben aquí. Escogen cuál de estas suena como la que yo estoy diciendo. Alright, dears? Muy bien. The first one is called ship. Ship. ¿Dónde dice aquí ship? Y lo escribo aquí. Ship. Ship. Muy bien. Ship. Ahora esta persona está pensando, ¿verdad? Ella está haciendo think. Think. ¿Dónde dice aquí? Think. Think. Pensar. Think. Luego tenemos esta tienda y se dice shop. 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 ¿Dónde dice aquí? Shop. Shop. Lo escribimos acá. Shop. Ahora yo voy a comer cereal o el almuerzo, ocupo un plato, así que ocupo un dish, un plato. Dish, dish. ¿Dónde dice aquí? Dish, dish. Y por último tenemos un caminito muy bonito entre un garden, un jardín hermoso. Se llama path, path. Ojo, que no usamos todas las palabras, aquí sobran. Path. Path. ¿Dónde dice path? Y lo escribimos aquí. Path. Listo, ready, guys? ¡Pum! La que sigue, ok. Aquí tenemos dos instructions, ok. Dice que tenemos que encerrar en un circle, encerrarlo, los que tienen el TH sound, las palabras que aquí tengan en TH sound. Tenemos que encerrar el fish, el pescado, el fish que tenga TH lo encerramos en un circle. Y las palabras, las words que tienen el
es H sound, hay que subrayarlos. Underline, subrayarlos. ¿Ok? Entonces, las palabras que encerramos en un circle son las que tienen TH. Y las palabras que hacemos underline, que subrayamos, son las que tienen SH. ¿Ok? Hay que buscarlo entre todos estos fish. Entonces, yo voy a leer cada palabrita y ustedes ya sea la encierran en un circle o le hacen underline, subrayar. Este primer fish dice, ¿qué es lo que dice ese primer fish? Ya hay teacher, pues ahí dice fish, exacto, fish, ojo, tiene TH o SH, fish. Luego sigue many, 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 tiene TH o SH, teacher, y si no es ninguno, se quedó en blanco el pobre fish, no hay que pintarle, no hay que hacerle nada a ese fish. Many, many. Saltamos a este fish por aquí. Aquí dice ship, ship. ¿Tiene TH o tiene SH? Ship, ship. Ahora este de aquí abajito, aquí dice fin, fin. Ay, esa palabra me suena. ¿Se acuerda cuando estábamos viendo los liquids? Que había unos que eran espesos y unos que eran fluidos. Ah, espera, no, esas words. Thin, thin. Ahora, revisemos si tiene TH o tiene SH. El que sigue, with, with, con, mantequilla, con, jalea. With, con, with. ¿Tiene TH o tiene SH? El que sigue, beg, beg. ¿Tiene TH? ¿Tiene SH? ¿O no es nada? Beg, beg. El que sigue es thank, thank. Como thank you. Así se escribe esa palabra, thank you. Aquí le falta el you, pero está un pedazo de ahí. Thank, thank. ¿TH? ¿SH? Nada. Vamos por aquí. Get, get, get. La que sigue, shop, shop, shop. ¿Tiene TH, SH o nada? Shop. Y el ultimito fish, el last fish, el último, dice live, live, live. ¿Tiene la TH? ¿Tiene la SH? ¿O no tiene nada? Live. Muy bien. Una vez que tenemos los fish listos, los fish, las words, las palabras que encerramos en un circle, las vamos a escribir aquí, en cada una, en un espacio, ¿ok? En un space. Las que encerramos en un circle aquí, o sea, las que tienen ¿qué? TH. Y los words que le hicimos underline, 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 los vamos a escribir aquí, uno en cada space. ¿Cuáles eran a los que le hicimos underline? Los que tenían SH. Muy bien, chicos. Una vez que completan eso, ya pueden pasar a la siguiente parte. ¿Ok? Entonces vamos a irnos para allá. Cualquier cosita le ponen pausa al video. Y es esta última. Tenemos unas sentences, unas oraciones. Sentence, sentence, oración. Y hay que completarla usando alguno de estos words de aquí arriba. Vean que unos words tienen SH, fish, shop, ship. Otros tienen TH, with, thin, thank. Y hay unos que no lo tienen. Beg, get, live, many. Entonces, yo voy a decir la oración entera, la sentence entera, y ustedes tienen que ver cuál de estos words es el que encaja ahí. Puede que sean word con SH, puede que sean word con TH, o puede ser un word que no lo tenga. ¿Ok? Así que vamos a hacer ejercicio de oído. Voy a leer primero estos words ya lentito. Aquí dice fish, fish. Next.
Shop. Shop. Repitan para que vayan practicando sus lenguas. Shop. Ship. Ship. With. 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 Thin. 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 Thank. 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 Back. 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 Get. 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 Lift. 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 And many. Many. Muchos. ¿Se acuerdan cuando estamos viendo numbers? Many. Many. Muy bien. Voy a ir leyendo las sentences si ustedes lo buscan. Peck and Whack. Peck es una muchacha y Whack es un dog. Peck and Whack took a ride on a ship. Peck and Whack took a ride on a ship. ¿Dónde decía ship aquí? Lo buscamos and we write it. Lo escribimos. Peck and Whack took a ride on a ship. Esto es un ship. Ve, ahí está Peck y ahí está Whack en el ship. Peck and Whack took a ride on a ship. Uy, ahora ve, aquí está Peck y aquí está Whack. Uy, ¿qué están viendo? Peck and Whack saw many fish. Peck and Whack saw many fish. ¿Dónde decía many? ¿Dónde decía many para completar esta sentence? Y es cierto, vieron many fish, muchos fish, véanlos aquí. Uy, vean los dos. Look at Whack run with Peck. Look at Whack run with Peck. Whack está haciendo run con Peck. With Peck. Look at Whack run with Peck. Muy bien, busquen esas words aquí en esta box. Y continuamos con la number 4. Whack can get the stick for Peck. Vean, está haciendo una stick. Whack can get the stick for Peck. ¿Dónde decía get? Get, get, get. ¿Dónde decía get? Whack can get the stick for Peck. Muy bien. Number 5. Whack can beg for a pat. Whack can beg for a pat. Pedir. Vean cómo está pidiendo un pat, una caricia. Whack can beg for a pat. ¿Dónde decía beg? Y eso, guys, fue nuestro work for today. All right, very good. ¿Vieron el word for today? Está, dicho está, super easy. ¿Verdad que sí? Exacto. Y entonces, ese sería nuestro word para hoy. Aprendamos a usar estos ears y aprender esos nuevos sounds que tenemos en English. Cuando las dos palabritas o dos letritas les gusta juntarse y formar nuevos sounds, como son estos que hemos estado viendo. Entonces, un saludo preciosísimo para Santi también. Porque Santi me manda unos videos divinos. Y para Nachito, Ignacio, mi amor, ese examen, como lo hiciste, como me lo mandó tu mami, me mandó un video. Y Nachito también hizo muy bien el examen. Estoy segura que todos ustedes lo hicieron súper bien y intentaron leer y un montón. Cada vez que yo veo sus works o veo sus videos, veo lo muchísimo que han avanzado, mis amores. Yo, teacher orgullosa. Y ya leen, ustedes ya leen en primer lado y leen en English. ¡Wow! Solo para decir, wow, es lo único que puedo decir. Los felicito montones y a sus momis que son demasiado caras. ¿Ok? Entonces, ese sería el lesson for today. Bye, bye.